Teretule Mats, welcome to the 20th edition of Tallinn Black Knights and this press conference. Now we are happy to have here with us the filmmakers of the film El Fumigador, Cockroach, Vinko Tomicis and Francisco Evia. We are happy to have him here and we're going to hold a conversation about the process of make the film and all the situation they've gone through and the characters of the film. But we're going to have it in Spanish and then we're going to it's going to be more fluent. So Tere Oxus, buenas tardes. Creo que he dicho mal tu apellido, pero bueno, luego bueno, estábamos hablando que una de las cosas más destacables de hacer una primera película es, bueno, todo lo que tienes que poner de tu persona, no solo como director, y que lo hace incluso más complejo si esta primera película se hace a cuatro manos, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar entre los dos? Porque creo que habéis asumido todos los roles, guionista, productor, entre los dos, ¿no? Bueno, la verdad que fue como muy interesante en un comienzo. Tal vez puede ser un poco como intimidante pensar cómo compartir tantas ideas y trabajar una idea que es hacer una película que es algo tan sensible con dos cerebros o más cerebros en este caso, porque no solo fuimos los dos, sino también Maya, que todo el equipo colaboró en el proceso creativo, también tenemos una tercera persona que no está ahora presente, que es Renata Miranda, que también es nuestra productora y también hizo montaje, dirección de arte, vestuario a la vez. Es muy importante, ¿no?, el proceso. Lo más importante para nosotros fue como lograr empatizar y entender muy bien cuál era lo más profundo de la película en sí. Teniendo eso claro, podíamos fluir nuestras ideas y la verdad que fue como muy, muy natural, creo, el proceso, ¿no? No sé si Francisco... Sí, bueno, el proceso, y más cuando es una primera película, es bastante experimental, ¿no? Toda la etapa de rodaje, de creación del guión, uno funciona mucho con la intuición. Entonces, en ese momento tener, ser bueno, ¿no?, como decía Vinko, no solo cuatro manos, sino seis manos, que en este caso era con Renata, fue vital, como... en el sentido de poder atrevernos y poder llegar tan lejos como quisimos llegar. O sea, no tuvimos miedo a la hora de escribir porque sentíamos que estábamos como protegidos por una especie de, no sé, de convicción, ¿no? Qué bueno. Siguiendo en elementos de la producción, también es destacable que es una coproducción entre Chile y Argentina. Es decir, vosotros sois chilenos, pero todos los actores son de Argentina... está rodada ya, creo. Entonces, ¿nos podéis explicar un poco cómo ha sido este...? Sí, bueno, la película en un primer momento comienza como una tesis de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros, bueno, con Francisco ambos somos chilenos y estudiamos, hicimos la carrera de diseño, imagen y sonido ahí. Esta fue nuestra tesis y así también conocimos a Renata, que es de Brasil, y al resto del equipo. Este proyecto que comenzó como una tesis fue creciendo y, bueno, y logramos haciendo una coproducción. En Chile se desarrolló toda la postproducción y bueno, y el equipo también era variado, ¿no? No solo nosotros el equipo de dirección somos chilenos, sino también la asistente de dirección es chilena y bueno, y varios miembros más del equipo. Entonces fue como muy motivante para nosotros desarrollar la película como chilenos, donde atraer una idea claramente lo que en toda nuestra experiencia de vida en Chile y poder desarrollarla en Argentina con un equipo argentino fue genial. Y más así todavía, más aún, poder terminarla en Chile. O sea, fue genial compartir la idiosincrasia. Sí, bueno, esta, como decía Vinko, fue nuestro proyecto de título y nada, es como se generó este bicho raro que es la película, que es un engendro chileno-argentino. This Cockroach. La película es interesante por lo mismo, porque responde a voluntades de diferentes lugares. Entonces, por un lado está hay un guión que retrata personajes como bastante tímidos, bastante retraídos, como con una vida súper trágica, que es algo súper propio del cine chileno, ¿no?
de siempre, como algo que nos caracteriza. Y por otro lado, toda la realización argentina con la actuación, con el equipo técnico, con las locaciones, le da todo un ritmo y un dramatismo y un estilo que tienen los argentinos de contar que es muy rico, es muy interesante y es muy atrapante también. Entonces, que el personaje principal, siendo un actor argentino, parece que tuvo que pasar un proceso de chilenización. Sí. Entrar en ese papel, ¿no? Sí, bueno, tuvimos que conocernos bastante como para poder entrar ahí en... Al final era solo cosa de mirarnos y entendernos, ¿no? Pero al principio... Claro, al principio de todo hubo toda una preparación que nos ayudó a encontrar el personaje y el tono del personaje, ¿no? Y bueno, hay que decir que el protagonista es un tremendo actor en Argentina ya con muchos años de trayectoria, Matías Marmorato. Y bueno, él nos ayudó mucho, ¿no? En el proceso de construcción de personaje. Fue vital que Matías fuera el fumigador, ¿sabes? Eso. Sí, de hecho, ahora cuando hablabais de... Bueno, ahora cuando estabas tú desarrollando el tema del personaje y también cuando os pusisteis de acuerdo todo el equipo a trabajar junto y a ser seis manos y tal, destacabas que era muy importante estar de acuerdo como en el espíritu de la película, ¿no? En la ¿qué sentido tiene la historia que se está contando? No sé si me podríais desarrollar un poco esto, porque es una película y un personaje con tantas aristas que a veces se puede incluso confundir, ¿no? Puede, algún espectador puede denotar cierta ambigüedad y, bueno, ahí lo desarrolláis. A ver. Wow, sí, bueno, es como la pregunta como más amplia, ¿no? O sea, como nosotros, igual de nuestra parte, como intentamos no dar o intentar explicar la obra por sí, y habrá claramente por sí sola y son infinitos, ¿no? Los significados o la lectura que se le puede dar al film. Pero claramente estamos contando una historia desde tal vez un punto de vista no común, sino es como más, en este caso nuestro personaje es un antihéroe. Y estamos contando un universo de múltiples personajes que son los olvidados al final en nuestra sociedad. Es toda la gente de la cual generalmente nos acostumbran a hacer películas, o por lo menos nosotros en nuestra cultura chilena, donde absorbimos mucho cine americano, gringo, de pequeño no estábamos acostumbrados a ver eso. Entonces creo que esa fue como nuestra primera motivación fuerte, fue atrevernos a contar una historia diferente que nos ayude a hacer una reflexión sobre la sociedad que hoy vivimos, donde mucha gente está alienada, no quería decir la palabra, pero invisible, claro, sí. Bueno, nosotros como decía bien, compartimos de una reflexión sobre las relaciones humanas hoy en día, ¿no? En que, bueno, claro, mucha gente está absolutamente sumida en el individualismo, en sus propias vidas, en la conveniencia personal. Es una sociedad como trastocada por los valores del consumo más que por los valores realmente humanos, ¿no? Entonces, a partir de eso empezaron a nacer el personaje, bueno, y el fumigador como este principal engranaje de este sistema, ¿no? Pero todos los personajes son reflejos del fumigador y de lo que queríamos reflejar como a nivel macro, ¿no? La elección del personaje en sí es la metáfora absoluta, la metáfora clara de dónde va nuestra búsqueda. O sea, un chico que es fumigador, anda desintoxicando la ciudad y es el primer intoxicado, claro. Y carga con los tóxicos en su espalda, como el peso que cargamos todo en nuestra sociedad. De hecho, cuando en un principio parece que estás como creando cierta antipatía hacia el personaje, poco a poco la película va creciendo y ves que no deja de ser el reflejo de todo lo que tiran sobre él, y quizás estos personajes que le rodean, los que son no la basura, pero los causantes de esta negritud, ¿no? que él tiene. Entonces, creo que como espectador te crea conflicto de si es un antihéroe que te tiene que caer simpático y tienes que sentir como piedad por él, o te tiene que caer antipático. Y es un poco... Wow, sí. Nos encanta igual eso. Fue lo que buscamos de un principio. Y
y poder ver una, qué se genera al mostrar la película para nosotros es maravilloso, porque como vos decís, o sea, trabajamos en todo momento la construcción que va progresivamente va generando una empatía, creo yo, al espectador genera una empatía con este personaje y luego, bueno, luego ahí, ahí lo dejamos, pero es genial ver cómo la gente siente eso y como te, es un poco lo que hablábamos antes. Estar un poco desde el otro lado, claro, ¿no? Claro. Al final ya está, somos todos iguales, ¿no? También no sé si querías añadir algo. Dijiste que los personajes que refleja la película son los olvidados. ¿Se te ha ido ahí la mente hacia Buñuel o algún otro referente que os gustaría citar o que habéis tenido en cuenta cuando hacéis la película? Bueno, sí. Todo el cine que alude a lo maldito, al opuesto, a lo que no se quiere ver, a lo bueno, olvidado en este caso, sí, absolutamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, autores quizás como Haneke, Herzog, fueron bastante importantes a la hora de construir esta película. Sí. Sí, totalmente. Los 400 golpes, ¿no? Los 400 golpes, ¿no? Sí, pero por lo mismo, ¿no? Esto que decías de que el espectador se pone incómodo, pero como que le gusta igual, ¿no? Es como un tira y afloja que se provoca con la película, ¿no? Hay una intención de, bueno, ya que estamos tratando un tema como súper, bueno, un poco pesado, ¿no? Como de darle una cierta rítmica a la película, cosa de que las cosas a veces se entienden mejor por su opuesto, ¿no? Más que seguir en un, para mostrar el pantano no es necesario sumergirte constantemente en él, ¿no? Sino que si lo miras de cierta distancia, de repente te atrapa más, ¿no? Entonces, No son personajes exagerados, sí que habéis... No. Totalmente que hay una parte decadente que nosotros desarrollamos la estética de lo decadente, ¿no? Como lo bello de una ciudad olvidada, de personajes solitarios, ¿no? Hay toda una intención ahí de poder encontrarle la belleza a esos personajes también, poder encontrarle su humanidad y saber que de verdad mucha gente vive así, ¿no? Esto puede ser un universo siempre, bueno, cito a Almodóvar, para él el cine supera la realidad, ¿no? En sus películas la realidad se ve superado por una nueva verdad, que es una realidad, bueno, almodovariana, ¿no? Recargada, ¿no? Lo mismo en este caso, ¿no? Si bien hay una construcción audiovisual cinematográfica que intenta crear una nueva verdad o decir algo, todo remite al final a la vida, ¿no? A la ciudad, a mucha gente, como intenta ser un espejo de lo que somos al final. Hablando de la ciudad y de la importancia del entorno, las locaciones son todas en el mismo barrio y este retrato está centrado en algún lugar concreto o no. No, bueno. Mira, bueno, las locaciones son muy, muy, muy importantes para nosotros. Y en verdad, en la vida real, digamos, están por todo Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires, no hay un lugar en común. De hecho, todo lo que es interior, nosotros lo hicimos de cero. Era una casa abandonada, donde nosotros la ambientamos completamente, que eso fue el gran trabajo de Renata, ¿no? También uno de los tantos. Y los exteriores, Zárate, Provincia de Buenos Aires. Pero el trabajo que hicimos con las locaciones y con el arte en general fue como siempre pensado en la temporalidad. Nosotros no quisimos generar una película que fuera de un lugar específico, por más que como en la gran, una escena como muy visualmente muy fuerte, que es como la escena del barco, que bueno, está mucho en las imágenes de la película, de los flyers y todo eso, dice Buenos Aires. Sería la única pista específica de la película donde sale un nombre de un lugar. En un comienzo, cuando desarrollamos el guión o la idea, nosotros inventamos un pueblo, un nombre que le pusimos Sure, por inventar un nombre lugar, y en un diálogo lo dice en un momento, pero pasa muy, muy desapercibido. Pero era eso, porque nosotros nuestra película nosotros entendemos como una temática universal. Entonces no queríamos, más encima todavía, al ser una película realizada con gente de tantos países, o por chilenos en Argentina, es una película que por algo, no sé, estamos mostrándola hoy en Estonia. Sí. Entonces, de hecho, no, tampoco no hay ningún rastro de ni nada tecnológico ni nada, ¿viste? No podemos decir que en el año 2020, 2010 o en los 80. De hecho, creo, esto es una opinión personal, que no acabas de situarte, uh-huh,
porque en el fondo la intención es que sea un no lugar. Claro. O sea, son lugares de espera, aunque normalmente los no lugares son pues el aeropuerto, ¿no? Donde pagas el peaje de la autopista, sí. Las estaciones, pero en este caso son casas particulares y lugares de trabajo, pero son no lugares igual, ¿no? Wow, wow. No, sí, bueno, me encanta lo que dijiste. Sí. Sí, es como refleja mucho, ¿no? Como el no lugar es un lugar desarraigado absolutamente, como no situable, ¿no? Son personajes que flotan por estos espacios, ¿no? Quizá hay una búsqueda también personal, ¿no? Nosotros estudiamos en Buenos Aires, vivimos muchos años allá, entonces bueno, es que van, los guiones van saliendo así, ¿no? Son reflejo de búsquedas personales, de no saber quizás dónde situarse, ¿no? Aquí o allá, como inconscientemente hicimos esta búsqueda como de locaciones que no dieran cuenta, pero en el momento casi que era obvio que iba a ser así, como que no hubo quizás una reflex, esto que estamos conversando desde un principio, ¿no? Sino como hay operaciones inconscientes que uno hace también en los guiones que va entendiendo después, ¿no? Bueno, la película como recién se terminó, ¿no? Se estrenó en Sanfic, allí ganó premio a mejor película chilena. Sí. Y va a tener aquí su premiere internacional. ¿Cuál es un poco, o sea, que está como saliendo ahora a la luz, ¿no? ¿Cuál es el impacto que creéis que va a tener en el espectador? ¿Cómo va a ser recibida? Ya tenéis una pista, ¿no? Por lo que pasó en Chile y a partir de ahora que inicia su carrera. ¿Qué os imagináis que va a pasar? Bueno, te contamos mañana, te contamos en 2 horas más. Pero mira, no sé, la verdad es que nosotros, como algo mágicamente, cuando estábamos haciendo la película, nosotros nos preguntábamos y pensábamos, ¿dónde creemos que podemos ver esta película? ¿Dónde la vemos? Y nosotros, Anda, que te imaginabas que era Estonia, ¿no? No, te juro, nosotros decíamos Europa del Este. Nosotros habíamos visto un par de pelis de Europa del Este y decíamos, wow, como que nuestra peli encaja ahí. Entonces, estar mostrándola ahora es genial. O sea, la verdad que no sé qué. No puede ser más fumigador estrenar aquí. Y puede que nos agarren a tomates, ¿viste? Nos tiran tomates, nos abuchean o tal vez les gusta, ¿no? En verdad, eso no nos importa, no esperamos nada. O sea, estar que la gente pueda ver la obra y hacer una lectura. Y es una película que nosotros creemos que se reflexiona como a lo largo de los días. No, creo yo, no, tampoco la ha visto mucha gente todavía, pero es una película que se siente con el pasar de los días. Entonces, respuesta inmediata, la verdad que no sé. Sí, básicamente. Se te queda dentro, ¿no? Y te va trabajando. Sí, sí. Lógicamente que la gente la pueda ver, ¿no? Y pueda reflexionar y que la vea la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y solo eso. Indudablemente estamos muy contentos con cómo salió en Chile, cómo fue recibida. Ahí no sabíamos realmente qué iba a pasar, ¿no? Porque no es una película fácil, ¿no? Por decir algo. Pero la verdad que, bueno, el recibimiento del público fue increíble, fue muy, muy bueno. Y bueno, luego ganar fue indescriptible, ¿no? Pero bueno, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? No sabemos, pero estamos tranquilos, no sé. Pues dejamos con ese misterio de a ver qué va a pasar en la premier. Y bueno, nos despedimos ya. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, con ganas ya de ver la película.